Good afternoon, students. Good afternoon. Let me give the access to the students. Okay. Or more students. Okay, let's check. Okay, while I'm giving the access to the other students, please, Velázquez Fabila, can you remind us what was the topic last class, last Thursday, please? What happened the last class? What's the presentation? The presentation was the last Tuesday, I suppose. No, the last Thursday. Velázquez Fabila, can you hear me? Porque yo no te oigo nada. ¿Me escucha? Ahora sí, pero muy bajito. Bueno, en lo que checa ahí nuestro queridísimo amigo Velázquez Fabila, vamos con Montaño Lara. Montaño Lara, can you remind us what happened the last class? Montaño Lara. Yeah. Okay. What happened the last class? Creo que participa más tu perrito que tú. ¿No te acuerdas de nada? ¿O no estuviste en la clase pasada? Ah, sí, pero es que me cuesta más o menos hablar el... Pero bueno, pronunciar las palabras, porque... Ah, bueno, no te preocupes, dímelo en español. Vimos, Bueno, nos platicó sobre el libro, cómo irlo a comprar. Que ya nos subió el video ahí al Classroom, de cómo obtener, por así decirlo, el comprobante para después irlo a pagar a, ya sea a una farmacia, bueno, lo comentó a la farmacia del ahorro, o algo así, y ahí viene el video explicado. Además también comentó de que nos uniéramos a la clase de Edmodo. Pero ya tuvimos una clase, ¿no? Eso fue en la presentación. No, el viernes no tuvo con nosotros clase. Le estuvimos esperando, no sé qué haya ocurrido, pero... Pero el viernes no nos toca clase. Bueno, según el horario que les mandé, no les toca. Sí, fue, pero era el jueves. El jueves, ¿no? El jueves. Sí, pero... Bueno, como dice mi compañero, no se conectó. ¿A poco no me conecté? No. ¿El jueves? A ver, déjenme ver. Qué cosas, ¿no? Vaya, vaya. Con razón me agarran. Quemadote el profe. Más bien yo lo sé. Falta. Curva, ¿no? Déjenme ver. Entonces solamente les he dado la presentación.
Y es el jueves, supuestamente nos íbamos a ver a las 7, entonces no nos vimos. No, no llegó. Oh, damn it. Damn it. Ok, les pido una disculpa. Bueno, gracias, Montaño. Gracias, Irving. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera clase del día de hoy. A lo mejor se me resbaló ahí. Bueno, let's start then with the first part from the class for today. Déjenme ver dónde está. Creo que me han robado mi libro. A ver. Vamos a ver. Let's see. Vamos a empezar con la unidad 8. Ajá. Porque su programa de estudios empieza con Reported Speech, ¿no? En el programa del Poli para quinto semestre empieza con Reported Speech. Pero ese tema en el libro de texto viene hasta la unidad 8. O sea, nos vamos a ir de una unidad a otra y en sexto semestre van a complementar las que nos hayamos saltado. Con eso se complementa el programa de sexto semestre. O sea, el libro les va a servir para quinto y sexto. Y bueno, me gustaría empezar entonces con una fotografía, ¿no? Una fotografía. Y Gustavo Bárcenas, can you tell us what can you see, please? Gus, on the photograph. What? Tengo un pequeño problemita porque nada más me está apareciendo el teacher Carlos. Ha empezado la función de compartir pantallas. Sí, apenas se está compartiendo. Ah, ok. Ok, a ver si ya la ves. No, aún no aparece en negro y las letritas. ¿A poco? Sí. A ver, otra vez, niño. Ahí va. ¿Cómo la ves? ¿Ahora sí? Listo, ya la veo. Bien, entonces, sí. Sale. Esta foto es la que quiero que observes. Observe the photograph. See the photograph. And check the vocabulary words in the red rectangle. In the red rectangle, you have audience, cast, lighting, performance, play, stage. Now, tell me, what can you see in the photograph, Gustavo? I see escenario? Stage? Stage? And actors? Uh-huh. ¿Cómo puedo decir como la representación, por así decirlo? The play. ¿Qué? ¿Eh? The play. La obra de teatro, ¿no? The play. Ajá. ¿Ah? Ok, hasta ahí. Thank you. Henry, continue. What can you see? Henry. Disculpa, ¿yo? ¿Kevin? Bueno, yo, o sea, Kevin. Es que... bueno, tú, Kevin, vas. What can you see? Sí. En la imagen, ¿verdad? I see a... bueno, I think it's a priest. I don't know what's in the middle. Uh-huh. It seems to be like a priest. I'm not sure. Uh-huh. What else have they already said? A stage, people,
There's windows on the back. It's like a castle, maybe, or I don't know, something like that. Thank you, Kevin. Okay, my little babies. Voy a tomar en cuenta las opiniones, ¿no? Que sus compañeros nos acaban de decir, de ellos dos, ¿no? Y la primera es la que nos dijo Gustavo, ¿no? Esta. Ah, si alcanzan a ver, mejor arrimo más el pizarrón, ¿no? A ver. Y voy a apagar la lámpara que hace. Ahí está, para que se vea bien. Perfecto. La primera idea que nos dijo Gustavo es: I see a stage and actors. Gustavo said. Second idea: there are windows. Kevin said. Ajá. ¿Están de acuerdo o no? Bueno, este Kevin también mencionó más cosas y Gustavo también mencionó otras cosas, ¿no? Pero ahorita para empezar voy a tomar nada más esos dos ejemplos. Only two examples. Y vamos con la explicación. Cuando nosotros hablamos en inglés, la mayoría de las veces ocupamos direct speech, ¿no? Direct speech. ¿Qué es el direct speech? Bueno, yo, the teacher, está de chismoso, ¿no? Y les estoy contando a todo el grupo qué es lo que me dijo Gustavo y qué es lo que me dijo Kevin. Ajá. ¿Y cómo lo estoy diciendo? Pues estoy utilizando la información tal cual me la dijo Gustavo y tal cual me lo dijo Kevin. Estoy utilizando las mismas palabras. I see a stage and actors. There are windows. Tal cual me lo dijeron. Bueno. Dana. Can you tell us what is the tense in the first example? Here, I see a stage and actors. What is the tense? Is future, is past, is present perfect, is past perfect. You are using a modal. Can, could, may, should. He had better, I don't know. Can you tell us? Is present? Present, perfect, simple, or progressive? Simple? Present, simple, perfect. Okay, thank you very much. There is another form where you can repeat the information, and this is called reported speech. Now, I am going to repeat the information, but check the difference because it's different when you use reported speech. Gustavo says, that he saw a stage and actors.
Y ahí está. Otra vez el teacher anda de chismoso y les está diciendo lo que este Gustavo le dijo. Pero de otra manera. Cortés, buen día. Dime algunos detallitos, algunas diferencias que el teacher haya cambiado de direct speech a reported speech. No se te oye. No, no te escuchamos. Bueno, a ver, luego pasa eso porque a lo mejor hay algún driver, hay algún drive de la compu, o ponte unos manos libres. A ver, mientras, Víctor Manuel, ¿qué diferencias ves? That is in past. Perfecto. And it's like a reporter, maybe. It's a report, yes. It's in past. Muy bien, gracias. Consuelo García, otra diferencia, another detail, another difference. Abre tu micrófono. No se te escucha. O más bien, no estás diciendo nada, ¿verdad? No, no se te oye. A ver, desconecta tus manos libres. A ver, ahora sí habla. A ver si se te oye. ¿Ya? Ya, ahora sí. Sí. ¿Qué más ves de diferente? Cualquier detalle. En tercera persona, pero ¿cómo lo digo en inglés? Ajá, third person. Aquí estoy ocupando, así como dice Consuelo, la tercera persona. Bueno, the subject pronoun in third person, que sería he. Ya no lo estoy diciendo como él me lo dijo, ¿no? The I see. No, ahora estoy ocupando he, so. Muy bien. Gracias. David Flores, otro detallito. El orden de la oración. Ajá, ¿qué tiene el orden? Pues cambia. ¿En qué cambió? De que en la primera está primero el pronombre y el verbo, y en la segunda está el pronombre, luego that, y luego ya el verbo. Ok. Ajá, ándale, eso, que cambia el nombre. Exacto, ¿no? ¿Quién lo dijo, no? En el direct speech, quien me lo dijo está al final. Y en el reported speech, quien me lo dijo ahora está al inicio. Sí. Más abusados, porque en el examen podría ser que yo les ponga el direct speech y ustedes me tengan que poner el reported speech, o al revés, que yo les ponga el reported speech y ahora ustedes me pongan el direct speech. Ok. Otro detalle es que en el direct speech usamos quotation marks. Vean. Pero en el reported speech ya no los ocupo. Ese es otro detalle. Como le dijeron sus compañeros, el tiempo cambia. De presente lo estoy cambiando a pasado, estoy ocupando subject pronouns, de acuerdo a quién me dijo la información. En este caso fue Gustavo, es él. Entonces ya le pongo aquí he. Y aparte estoy poniendo that. Y ese that puede ser que lo pongas o que no lo pongas. No es tan importante. Si no lo ponemos, quedaría así. Gustavo said, he saw a stage and actors. Y queda igual. No hay problema.
Ok, si ya dijimos que de presente pasa pasado, entonces, Gabriel, ¿cómo quedaría la segunda? There are windows, Kevin said. ¿Me? Yes. In past two, there were windows. Kevin said that there were windows. Aquí, aquí le puse Kevin said, pero es said. Ahí está, ahora sí. Kevin... Okay. Said, síguele, Kevin said. That there were windows. Okay, that there were windows. Thank you very much. Kevin said that there were windows. Because in the first one, you are using the verb in present. There are. And in reported speech, you use the verb in past. There were. Present, past. Verb in present, verb in past. Present simple, past simple. Okay. Vamos a ver. Sí, quedó claro. Déjenme ver, alguien inteligente, a ver. Por eso les pido que prendan su cámara. A los que las apagaron, pues ya lo sacamos, ¿no? Como quedamos. A ver, alguien inteligente. Por eso les pido las cámaras abiertas para que yo pueda ver a alguien inteligente. Perfecto. López Mata. Te voy a decir algo y tú vas a ir de chismoso a decirles al grupo. ¿Estás listo? Yes. Vas a ocupar esta. Reported speech. Sale, ahí va. I am sexy. Ve a decirles. What is your name? I'm sorry. Les puedes decir the teacher. The teacher. The teacher said that he... Y sexy. No. Recuerda. Was. Excelente. Otra vez. The teacher said that he was sexy. Perfect. Rosendo. My parents are strict. Dile al grupo. The teacher... That said what my parents are strong. No, yo no dije que tus papás, yo dije que los míos. Otra vez te lo repito. My parents are strict. The teacher said how my parents are strict. Ok. ¿Los papás de quién? Del teacher. Ah, ¿y cómo se dice su de él? Her o his. Her. Ah, ¿qué pasó? Si soy machín, no mujer. Her es para mujer. His parents. His, entonces, his parents. Ok, ahora sí. The teacher said. The teacher said that my parents drinks. Manches, hiciste chilaquiles. Quedaría así. The teacher said that his parents were strict. Porque el verbo to be, are, pasa pasado, were. Sale, Rosendo. Thanks. Vamos con otro estudiante listo, Chávez Carmona. Ahora voy a ocupar present simple. My mom cooks delicious. Sale, diles a tus compañeros. ¿Qué te dijo el teacher?
The teacher says that her mom cooks. Otra vez, cooks. ¿Qué? Si soy machín. The cooks, que cocina, ¿qué? Disculpe, no lo oí lo último. Otra vez te lo repito. My mom cooks delicious. The teacher said that his mom cooks delicious. Pero lo volviste a decir en presente y no. Recuerda que presente pasa a pasado. Ah. ¿Cuál es el pasado de cook? Es regular. I don't remember. ¿No? Todos los verbos regulares terminan en pasado, ¿en qué? En ed. Y la pronunciación es cooked. Ahora sí, dilo bien. Cook. Ah. The teacher said that his mom cooked delicious. Cooked delicious. Cooked. Perfect. Thank you. Okay. Entonces ya vimos report speech and verb to be, presente pasado, report speech, simple present, presente pasado. Ok, en afirmación. Y así como existe en esos tiempos, reported speech existen en todos los tiempos que ustedes ya vieron desde primero hasta cuarto semestre. Que vieron verb in present, verb in past, present progressive, past progressive, present perfect, modales, could, should, may, might, had better, good, etc. ¿No? Y todos esos cambian. Todos esos cambian. Ok. Vamos a ver otro ejemplo. A ver, Cortés Bonilla. Yes. The question is, what are you going to study when you finish the high school? ¿Qué vas a estudiar cuando termines Boca 3? What are you going to study when you finish Boca 3? I'm going to I listen. I don't know if you I'm going to study mechatronics in UPITA. UPITA with double P? Yes? No, with only one? Double I. Ah, thanks. Yair said. Quotation marks. Okay. I am going to study mechatronics in UPITA, Yair said. Ok. Ramírez Martínez, ¿cómo quedaría? What is his name, sorry? Yair. A ver. Yair said he was going to study electronics in UPITA. Perfect. Yair said he was going to study mechatronics in UPITA. Perfect. Uh-huh. Can you see? Going to uses the verb in present. Report speech, you change am for was, no? Because you are talking about he. He was going to study. Ok, entonces aquí ya vimos que going to cambia con el verbo to be en pasado, ¿sí? Recuerden que tenemos dos, was o were. Ahora, así como hemos estado practicando esto de presente, pasado y ahora con going to, así con todos los tiempos cambian. Igual con los modales, si estás ocupando with, en el report speech vas a ocupar good. Si estás ocupando can, en report speech va a ser could. Si
si estás ocupando must, en report speech es had to, etcétera. Poco a poco vamos a ir viendo los demás. Por ahorita, dejamos esto. Ajá. Tenemos todavía 8 minutitos. Vamos a retomar la actividad del vocabulario. Con la segunda actividad que dice, work with a partner and read the sentences, check that you understand the words in red, use a dictionary if it is necessary. Victor Manuel, can you help us reading the number one? It's pass me the pencil. I haven't finished the drawing yet. This is just a sketch. Okay. What is drawing? It is dibujar. Ajá. ¿Y como sustantivo? ¿Sería un qué? Un... Sería draw, ¿no? Como verbo está bien, es dibujar. Pero como sustantivo... Por ejemplo, comer es verbo. El sustantivo sería comida. Oh, yeah, it's... picture, maybe. Ajá. Es igual, o sea, no cambia. Drawing. Pero como sustantivo sería dibujo, ¿no? Sí. Ok, sketch. Si estamos hablando de un dibujo y dice, pass me the pencil, I haven't finished the drawing yet, it's just a sketch. ¿Qué te imaginas que sea sketch? Como un boceto. Un boceto, un borrador, ¿no? Sale, siguiente, Jorge Iván, number two. Do you think the painting looks like me? It's a self-portrait. Ajá. What do you understand for self-portrait, George? Fíjate. No, I don't know. En la pregunta dice, do you think the painting looks like me? It's a self-portrait. Como una... Un autorretrato, un así retrato. Es. ¿Estás bien? Perfecto. Profe, apagó su micrófono. Ok, Alejandro Román, please, the next. What is it? Is it a... still life painting with fruit and flowers. Oh, now I understand they aren't real objects. It's an abstract painting. Perfect. What is an abstract painting? It's not real. Not real. It's still life es lo opuesto. ¿Qué vendría siendo? It's real. Real. Perfect. Como arte realista y el otro es arte abstracto. Muy bien. Carlos García, number four. The song is okay. I love the tune, but the lyrics aren't very good. Okay. What is the lyrics? Letra. Perfect. And tune? Da, 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 da. La canción. Bueno, la tonada. La tonada. Muy bien. Cortés, buen día. Next. Híjole, no se te oye. ¿Nos puedes ayudar, Jonathan? No, perdón, Johan Toshiro. Please. Sí. Let's go and see the exhibition at that new art gallery. There are some masterpieces in the collection. Like on Michelangelo. Sculptures. Yes, Michelangelo's sculptures. Okay, exhibition. Exhibition, Johan. Jotan. Jotan? Exhibición. ¿Es tu nombre, Jotan? Sí. Ajá, sí se escribe. Está raro. Bueno, exhibition. Muy bien, exhibición. Gallery. Galería. Muy bien, master. Galería de arte.
masterpieces, es como estamos piezas en una maestras, algo así, de entiendo. ¿Es como qué, perdón? Piezas maestras. Así es, unas obras maestras, obras, pinturas. Y por último, sculptures. Esculturas. Perfecto. Brian Fuentes, next. The British artist Constable was famous for his landscapes, the pictures he painted of the English countryside. Perfect. Landscapes, what is the meaning of that? ¿Qué te imaginas? ¿Land es como paraíso? Ajá, no. Como tierra. Uh-huh. Y ya completo sería como que los paisajes. Paisajes. Muy bien. David Flores, next. This is my favorite scene in the play. The main character appears for the first time. Okay. Scene, what is that? Escena. Okay. Main character. It says the main character appears for the first time. Es el protagonista. Exacto, el protagonista, ¿no? El actor principal, the main character. Ajá. Perfect. Víctor Manuel, the last, number 8. A famous orchestra played a concert here once. Okay, orchestra, what is that? Es orquesta. And concert. Es un concierto. Perfect. No problems, right? Okay. Vamos con la siguiente parte. Dice, put the words in number 1 to number 2 in the correct column. You have 3 categories, art, theater, music. Ajá. Y ya tenemos en teatro, tenemos audience y cast. Y en music tenemos audience. Vamos a poner las palabras estas que están aquí en el 2 y en el rectángulo verde que vimos al inicio, audience, cast, lighting, performance, play, and stage. Ok. Nos queda un minuto, entonces vamos a ver, estas serían las categorías y las palabras, ¿no? Entonces, la siguiente clase lo terminamos este cuadrito. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como actividad de Classroom, lo que me van a entregar son las 6:41. Se supone que tomaron notas, ¿no? Porque pues el teacher no anota nada más por anotar. Quiero bien ese apunte. Ajá, ese apunte pues va a ser evaluado. Primero, que se esté limpio. Segundo, que esté ordenado. Tercero, que esté completo. ¿Sí? El apunte lo quiero de lo que el teacher escribió en el pizarrón. Ese es el apunte. Le toman una foto que se vea bien y me la mandan al Classroom. Y la cuarta parte que les voy a evaluar es en tiempo, que sea puntual, ¿sale? Tienen, pues, ¿qué? ¿10 minutos? Ok, les voy a dejar 18 minutos para que vean que el teacher es buena onda, que no se mancha, ¿verdad? Entonces, a las 7. ¿Sale, chicos? ¿En qué parte del Classroom se la tenemos que